Y seguimos con la ronda de entrevista. Acá estamos con Christian Hunter, el gringo. El gringo, así es. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos cubriendo una vez más los campeonatos, tomando fotos. Mi amigo Lizana ahí en las cámaras. Buenísimo. ¿Qué te parece esto de estar llevando estas producciones de video y de fotografía al Facebook para que todos lo vean? No, excelente. De hecho, la última vez estaba en el Mercosur Open y la última vez yo tenía solamente mi pololo conmigo sacando fotos con una pequeña cámara, pero sacaste un par de fotos tú y lo subiste a Facebook y de hecho las mejores fotos que tengo son de ese campeonato. Ahora tengo a mi papá acá también, pero es rico tener este red social de gente que se puede compartir la foto que sacaron y crear como una amistad entre los culturistas. Que une más a los culturistas, que eso siempre es bueno. Sí, sí. Aparte de esta red social que tenemos en Facebook y también en Internet, comparte información no solamente acá en Chile, pero información desde Estados Unidos, desde Europa, de conocimiento científico, entrenamiento, todo. Cristian, y cuéntanos un poco cómo te decidiste a ser parte de la familia culturista, porque tú estabas más ligado a la farándula, estabas más ligado a lo que es televisión. ¿Tú siempre quisiste competir? ¿Qué es lo que fue lo que detonó que tú derivara a esto? No, lo que pasó es que yo siempre he sido deportista y así llegué a las pantallas de televisión porque fui deportista, entrenaba en el Sport Life de Temuco. Alguien me vio y dijo, oye, ¿quieres hacer un desfile para mí? No entendí que era un desfile, dije, si me paga, listo, vamos. Me pagaron 10 lucas en mi primer desfile, algo así. Eso es como un año atrás, ¿no? Y ese fue noviembre de 2007. Y de ahí salté a TVN, después Elite Models, trabajé en Jingo, un par de programas así. Entonces, por el físico siempre me han pescado. Obviamente que no es por la bla bla que tengo, porque acento pésimo. Pero de ahí estaba entrenando, seguía haciendo deportes, practicaba triatlón acá, entonces he hecho los extremos. Los triatletas son los más flacos y los culturistas son los más grandes. Claro. Bueno, lo que pasó es que me enteré que iba a ser papá. Más o menos en abril, mayo. ¿Y fuiste papá o todavía no? Ya fui papá hace 3 semanas a la... ¡Felicitaciones! Muchas gracias. ¿El primer hijo? Y primera hija. Y sí, primer hijo. Entonces, era algo fuerte para mí. No sabía qué hacer con la vida. Estaba en otro país. Como no era como yo había planeado la vida. Entonces, entré un poco de bajón. Y para sacarme de este bajón, entré al deporte. Estaba entrenando en el gimnasio. Y un amigo allá dijo, ay, Iván, sácate la polera. ¿Sabes qué? Estás listo para competir. Te dijo. Y él dijo, deberías competir en fitness o en físico-culturismo clásico. Y ya, porque yo no quiero ser gigante, no puedo, pero ser moreno no puedo ser gigante. Pero no, no, es de ser marcado. Ya listo, probamos. Y entrenaba 2 semanas extra, y básicamente hice dieta, y competí en Mercosur. Ahora entrenaba un mes y medio extra. El salto al Mercosur, al tiro. Al tiro, era como yo fui a ver a Francisco Mir, dije, Francisco, ¿cómo ando? Él dijo, no, está listo, vamos a hacer un secado de una semana y listo, competimos. Y me fue bien. No competí en novicio como debería haber hecho, por una confusión de cosas, pero competí en clásico y con ese tipo que medía 10 centímetros menos que yo. Entonces, complicado, pero igual saqué 5º lugar de 9. Y hoy día. Internacional en Mercosur. Sí, me ganaron 2 paraguayos, excelente calibre. Entonces, hoy día voy a novicio B. Y también a clásico. Y ojalá te veamos nuevamente en los campeonatos. O sea, que no pierdas esto, aunque ganes o pierdas, lo importante es que estás acá metido en esta familia y que no te pierdas, que no dejes de competir como otros que han dejado. Sí, sí, es rico. Si lo tengo que dejar, sé que en deporte he probado muchos deportes y estoy estudiando para un doctorado de ingeniería civil en la Católica. Entonces, medio complicado. Es un doctorado, entonces ya tengo mi tesis. O sea, ¿ya terminaste ingeniería, la carrera? Yo soy físico. Estudié la ciencia física, después saqué un magíster en educación para dar clases de física, química y biología a nivel colegio. Siendo ex-jingo no puedo entrar a un colegio, no me aceptan, lamentablemente. Entonces volví a hacer mi doctorado y eso es lo que estoy estudiando ahora. Pero entre tesis, que son un trabajo completo, más mi hija, más mi polola, mi familia está acá, quizás me alejo por un par de meses de las pistas. Para tener un poco pero tiempo después la idea es que vuelva. Sí, sería rico, quizás en abril, mayo, cuando volvemos ahí. ¿Y tus padres te están visitando? ¿Los trajiste definitivo para acá o siempre estuvieron contigo? No, están acá por un par de meses. Vinieron para el nacimiento de su primera nieta. Esa es la gran razón. Sí, yo soy hijo único. Entonces, vamos a estar yendo y viendo todos los Hunters de aquí en adelante. Sí.
Bueno, muchas gracias, muy amable por tus palabras. Muchas gracias. Listo.